Muy buenas a todos, compañeros, ¿qué tal estáis? Lo que vamos a hacer, como su propio nombre indica, es construir el spam de nuestro servidor Millennial. No lo llamo tutorial porque no va a ser tan técnico como un tutorial, pero sí que vais a aprender un montón de cosas. Esta es la herramienta que vamos a utilizar, ¿vale? WordEdit es una forma de tratar con miles de bloques a la vez, de esculpir los mapas, de esculpir el terreno. Vamos a utilizar esta herramienta, os dejaré ahí el link para que la descarguéis. Y sin más, vámonos al mapa de nuestro servidor. El otro día, si visteis el anterior vídeo, os pondré un link por aquí. Hicimos esta montaña, ¿vale? Que la creamos en un directo. Y justamente en esta montaña, encima de ella, ¿vale? Porque cortamos el pico, vamos a hacer, digamos, el punto central del spawn, lo que sería un castillo, y lo vamos a colocar aquí. También vamos a hacer una montaña a cada lado de esta, ¿vale? Separada por el mar. Pues una en este lado, otra en este, una en cada cara. Y vamos a unirlas, esas montañas, al spawn mediante un puente bastante épico, ¿vale? Entonces vais a ver que aquí va a quedar una cosa muy chulo cuando lo terminemos. Entonces, tenemos nuestra herramienta fundamental de WordEdit, que es esta hacha, ¿vale? Que la creamos simplemente. Con WordEdit siempre trabajamos con doble barra, ¿vale? Entonces, hacemos doble barra en la consola de comandos en vez de una sola barra. Y ponemos Want, ¿vale? Varita en inglés. Entonces, ¿ves? Dice, ya está, con el clic izquierdo seleccionas la posición 1, con el clic derecho seleccionas la posición 2. El diámetro, ¿vale? De la montaña, que sería 45 por 45, lo tenemos porque, no, lo deberíamos de tener medido con estos bloques rojos. Y si no, pues lo volvemos a crear, ¿vale? Cogemos en esta esquinita, metemos este bloque, ¿vale? Y ahí, por ejemplo, ¿vale? Eso. Y ahora vamos a tratar que de aquí venga, vamos a probar aquí a ver cuánto hay, ¿vale? Hasta aquí. Vamos a ver si ahí van 45, van más o van menos. 46, mira tú. Vale, no pasa nada. Pues lo ponemos aquí y hasta ahí ya vamos a tener 45, ¿vale? Venga, ahora vamos a trazar los otros 45. Pues de aquí. Vale. Vamos a ver aquí qué tal va la cosa. 40. Anda, se me ha quedado cortita la cosa. 40 y 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí estaría. Vale, entonces, ahora le doy aquí y me saldrían los 45. Y ahora ya tenemos el radius, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer esto y esto. Y ahora, pues ya tenemos ahí la base de 45 por 45. ¿Veis? Es muy bueno también, ¿vale? Cuando utilizáis el WordEdit GUI, que es la selección, ¿vale? Por un lado está WordEdit, que nos permite realizar todas las funciones, y el WordEdit GUI simplemente digamos que nos proporciona la herramienta de seleccionar, ¿vale? Que es esta. O sea, nos permite que la selección que trazamos se visualice. Nada más que eso, ¿vale? Vale, entonces os recomiendo que vayáis aquí a las opciones y que en controles, ¿vale? Os pongáis en el WordEdit GUI, por ejemplo, que os bindéis ahí una tecla cualquiera, que no utilicéis para otra cosa, para borrar la selección. ¿Vale? Por ejemplo, yo me he puesto esta, y veis, con el 1, porque si no es un rollo tener las selecciones ahí todo el rato. Vale, y para que veáis un poquito lo que puedo hacer aquí, pues, por ejemplo, fijaros qué guapo queda, ¿eh? El efecto de parece que están hundidos, ¿verdad?
me ha metido ahí un 25% de bloques de ladrillo y 75% de piedra. Eso sí, ahora cuidadín, porque se nos ha cargado los bloques rojos. Así que vamos a seguir delimitando con nuestro bloque rojo, ¿vale? Las esquinas, por si acaso. Ahí es donde va a ir nuestro castillo, camaradas. Esto luego tendremos que arreglarlo un poquito. Y ahora lo que vamos a hacer es ponernos con la construcción de la segunda montaña. Esta la vamos a construir de una forma diferente. Entonces, ahora nos vamos a desplazar 110 blocacos, ¿vale? Desde el centro, ¿vale? ¿Cómo sabemos ahora el centro de aquí? Me cago en 10 a contar bloques. Que no, hombre, que no. Volvamos a seleccionar, hombre. Volvamos a seleccionar. ¿Cómo sabemos el centro? Pues muy fácil. Metemos middle y metemos que nos ponga un red concrete. ¿Vale? Ya está. Ese es el medio. ¿Que no os lo creéis? Pues míralo desde arriba. Ya estamos en el medio. Ya sabemos cuál es el bloque central. Vamos a fijarnos la altura en la que estamos, ¿vale? Para ver de dónde partimos. Estamos en el... Veis que eso se ve con el X, Y, Z. Estamos en el 88 y nos vamos para Cuenca, ¿vale? Vamos a contar desde aquí. Acordaros que estamos en la altura 88, 110 bloques. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a poner esto aquí. Coño, ¿qué pasa aquí? Me ha parecido escuchar el sonido de un esqueleto. Le vamos a dar aquí, ¿vale? Y nos vamos 110 bloques. Paru, paru, papu, papu. ¿Cómo sabremos cuándo estamos a 110 bloques? Vale. ¿Podríamos estar aquí a 110 bloques? Pues fijando posición 2, ¿vale? No hace falta que diéramos clic derecho, damos posición 2 y nos dirá cuántos bloques estamos. ¡Coño! Mira, hemos venido rectos, pero nos hemos ido 3 bloques para abajo, ¿vale? Tendríamos que estar aquí. Ahora que tiene que quedar un solo bloque recto. Vale, perfecto, ¿veis? Ok, estamos a 144 y teníamos que estar a 110. Nos hemos pasado, ¿vale? Pues volvamos. Venga, yo creo que por aquí sería un lugar más que apropiado, ¿vale? De todas maneras, vamos a fijar posición para ver. 114. Y 109. Aquí nos quedamos. Este sería justo el lugar donde vamos a hacer la otra montaña, ¿vale? Que se va a comunicar con esta mediante un puente. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues vamos a fijar ahora aquí la posición 1. ¿Vale? Fijamos aquí la posición 1. Vale. Es el de arriba, ¿vale? El bloque. Y resetear aquí un bloque de, en este caso, algo llamativo para ponerlo como referencia. Vamos a poner el red concrete. Vale, falta la línea baja. Ok. Vale, ya tenemos una de las referencias. Esto es el centro de la otra montaña, ¿eh? O sea, ahora tenemos aquí el centro. Entonces, contando 22 bloques de aquí. Ojo, es que si no me vuelvo loco. Luego ya los quitamos, ¿vale? Vale. Este sería un extremo, otros 22 para acá. Serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22. El otro extremo, ¿vale? El otro lado de la montaña. ¡Uy, qué pegaditas están! ¡Qué ricura! Vale. Y ahora pues ya sabéis, otros 22 para acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si nos equivocamos, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Y ahora, en teoría, compañeros, nos faltaría hacer el otro extremo contrapuesto: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. ¿Vale? Y ahora sí, seleccionamos este extremo. Y el opuesto, 45 por 45.
y ese. Ahí tenemos los 45x45, ya podemos quitar la selección. Y ahora vamos a hacer una montaña. ¿Cómo hacemos una montaña? Pues el otro día la hicimos lanzando esferas de arena con un pincel. Hoy lo vamos a hacer, digamos que un poquito más práctico, más rápido. Y la vamos a hacer, nos vamos a poner aquí en la zanahoria, ¿vale? Un pincel. ¿Vale? Que nos haga un pincel de una esfera de 5, el radio creo que se ponía lo último, sí, de tierra, ¿vale? De radio 5, que nos haga un pincel de una esfera de tierra de 5 de diámetro, ¿vale? Vale, ya nos la ha creado en la zanahoria. ¿Esto estará funcionando? Pues lo vamos a ver. ¡Anda! De momento hemos clavado ahí una esferaca y no sabemos si nos gusta o no nos gusta. Si no nos gusta, vale, si no nos gustara haríamos esto, ¿vale? De paso os lo enseño. Hundo, deshacer y ya está. Vale, vamos al tajo. Tenemos dos montañas. Vale, podríamos hacer ya aquí el castillo. Venga, sí, vamos, para que sea un poco dinámica la el vídeo, vamos a hacer el castillo. ¿Qué tienes que hacer un castillo ahora, Dersu? ¿Estás loco? No, no lo vamos a hacer. Lo vamos a copiar y a pegar un castillo que ya tenemos hecho. ¿Vale, chicos? ¿Cómo? Pues muy sencillo. Nos vamos. Un servidor alojado en mi ordenador, que lo voy a iniciar ahora. Y es un servidor que yo utilizo a modo de prueba. Y lo tengo como servidor porque utilizo algunos plugins, ¿vale? Los plugins son para los servidores. No sirven para las partidas de un solo jugador. Entonces hay determinados plugins que me gustan. Y si quiero aprovecharlos, pues tengo un servidor para utilizarlos. Vale, este es el castillo, este es el que me mola y este es el que vamos a copiar. ¿Cómo hacemos eso? Vale, pues muy sencillo. Primero, lo de siempre, vamos a trazar una selección para ver lo que queremos copiar. Entonces, le vamos a decir que nos marque aquí el punto 1, por ejemplo. Vale. Yo creo que ahí está bien. A ver. Un puntito más adentro sería. Yo creo que aquí sería lo correcto. A ver, vale. Yo creo que ahí estaría perfecto. Y ahora vamos a coger toda la altura del castillo. Vale, que más o menos sería por aquí. Vamos a ver cómo va y le decimos que nos marque el punto 2. Alright, una selección de fuego. Bueno, vamos a meternos un poquito más para adentro porque nos hemos pasado. Ahí. Vale, y ahí quedaría ras. ¿Veis las escaleras? Es la referencia, ¿vale? Fijaros en las escaleras, vamos a ver si está cogiendo todo. De altura nos falta un poquito. Pues nos venimos aquí, nos subimos a un bloquecito más y le decimos que nos fije aquí la posición 2. A ver ahora. Oye, yo creo que perfecto, ¿no? Ahí tenemos nuestro castillo. ¿Qué necesitamos ahora? Que nos busque el punto central, ¿vale? ¿Por qué? Pues ahora lo vais a ver. Pero vamos a que nos busque el punto central, pero le tenemos que decir que nos ponga un tipo de bloque en el punto central, ¿vale? Ese es el punto central, ¿vale? De todo este cuadro. Vamos a elevarlo. Alright. Y copiamos. Pero ¿cómo vamos a copiar? No solamente vamos a hacer un copy como si fuéramos a pegarlo en esta partida, sino que vamos a hacer, o sea, vamos a poner antes de la línea esto, ¿vale? Exem, save y ponemos castillo, como queremos llamarlo. En este caso vamos a ponerle castillo spawn, ¿vale? Vamos a ver si todo va bien. Esto es muy importante ver desde, o sea, a ver cómo explicamos esto. Es muy importante darte cuenta en qué posición estás con respecto a la copia, ¿vale? Porque lo copia todo de forma relativa, o sea, cuando relativa a la ubicación de del personaje de Minecraft, ¿vale? Esto hay que ir pillándolo, ¿vale? Es un poquito complicado. Vamos a ver si todo va bien.
Un nuevo schematic for my spam. No, todo no va bien. Sabe Castillo, vale. Si queremos poner algo, pues tenemos que poner ahí una barra. Castillo, Castillo. Vale. Ah, tenemos que copiar primero. Vale, no pasa nada, copiamos. Vale, no pasa nada. Copiamos. Vale, ahora ya lo tenemos copiado. Lo dicho, siempre fijaros muy bien en qué posición nos encontramos nosotros, el personaje, con respecto a la copia. Esto es súper importante, ¿vale? Y ahora sí vamos a poner el comando. ¿Vale? Castillo spam. Vale, esto lo hemos guardado en nuestro servidor en el que ahora estoy jugando. Tenéis que estar muy atentos de dónde estáis guardando esto, ¿vale? Yo lo he guardado en un servidor porque tengo WordEdit. En este caso, estoy abriendo WordEdit desde un servidor. Entonces, dentro de los archivos del servidor, pues lo tendré. Vámonos ya. Y ahora nos vamos a los archivos de nuestro servidor local. ¿Vale? Carpeta plugins. WordEdit. Xematics. ¿Veis? Aquí está el castillo y el spam. Ahora lo vamos a meter en el servidor, ¿vale? Entonces vamos a entrar a los archivos del servidor vía online de nuestro servidor que tenemos contratado. Vale, vamos a la instalación. Buscamos la carpeta plugins. Nos metemos en WordWare. Y como ahora veréis, no tenemos la carpeta de Xematics, porque aquí todavía no hemos creado ninguno, pues la creamos ya. Vale, fijaros que hemos metido en nuestro servidor la carpeta Xematics con el spawn del castillo que hemos guardado. Vale, vamos a nuestro servidor. Os recuerdo que Millennium está abierto para todos, compañeros. Es un servidor que contiene plugins. En particular contiene el plugin Massive Multiplayer Online, que está súper guapo. Y por lo demás, pues juego divertido, mucho roleo y pronto empezamos con los eventos. Vale. Lo dicho, nos vamos a subir a la altura y vamos a probar esta locura que estamos experimentando, ¿vale? Si os digo la verdad, nunca he hecho esto en un servidor. La primera vez que lo hago y tengo mucho miedo. Hay que contar 1, 2, 3. Treinta y uno y treinta y dos. Vale, vamos a hacer la prueba desde aquí. Lo más importante es que esté situado en el mismo punto con respecto a lo que he copiado cuando lo pegue. Para pegar el esquema, o para cargarlo, que lo hemos guardado ya, vamos a darle load, pondremos el nombre de nuestro esquema, que es castillo spawn, y vamos a ver qué pasa, compañeros. Esto es un momento único en la historia de Minecraft. Ahora se petará el servidor. De momento no pasa nada. ¡Hostia! ¡Ah, que es la nube! ¡Qué susto! De momento no pasa nada. Aquí no pasa nada. ¡Ay, vale! Lo hemos cargado. Igual ahora lo tenemos que pegar. Vale, vale, vale. Tranquilo, tranquilo. ¡Uf! Se supone que ahora se ha cargado en el clipboard, ¿vale? Ahora lo vamos a pegar. ¡Clipboard! ¿Estáis preparados, compañeros? ¿Are you ready? ¡One, two, three, four, five! ¡All right! Os lo dije, compañeros. Esto es una joya. Vamos a ver cómo ha quedado. Hostia, pues mal. Ha quedado mal. Hola, hola, amigos. ¿Esto es un Enderman? No. ¿Qué pasa? ¿Que no nos mola? Pues lo deshacemos. Hasta luego, cocodrilo. Estaba como muy arriba, ¿no? Vale. No pasa nada. Vamos a bajar 1, 2, 3. ¿Vale? Y lo vamos a pegar. Ahí. Yo creo que 4. Vamos a probar, a volver a pegarlo. Y veamos cómo queda.
Hostia, la hemos bordado ahí, ¿no? Ha quedado... Ah, vale, ahora ha quedado encima justo del bloque que teníamos ya. Fijaros cómo encaja, ¿vale? Las puntas que hemos trazado al principio. Fijaros cómo encaja a la perfección. ¿Veis? Vamos a borrarlo y vamos a meterlo perfecto. Para que quede perfecto, ¿vale? Joder, tío, la de mobs que se forman ahí abajo, loco. Mira esto, mira. Tiramos un bloque más para abajo y lo volvemos a pegar, ¿vale? Y ahora sí que tiene que estar ya la perfección, ¿veis? Ahora sí, ahora sí. Ahí está, perfecto. Justo al ras de la montaña. Justo a mi gusto. ¿Eh? Y la montaña, pues como la hemos hecho a medida, pues ahí está, más o menos a medida. A ver, no es perfecto, perfecto, pero bueno, sí, más o menos es perfecto, ¿vale? ¿Y cómo quedaría esto con unos shaders? Pues ahora cuando lo tengamos un poquito terminado lo vemos, ¿vale? Nos envalentonamos, pues. Y hacemos el puente. Venga, vamos, chicos, que esto está chupado. Vamos allá. Muy bien, chicos, ya estamos en la otra partida en la que vamos a copiar el puente, ¿vale? Para pegarlo en nuestro servidor. Así que vamos a ello. Tenemos que fijarnos bien cómo está con respecto a la montaña. Sobre todo con respecto al castillo. El castillo tiene, el castillo que hemos pegado en nuestro servidor, tiene dos escaleras de prismarina, ¿vale? Dos niveles de escaleras de prismarina. Uno y dos. Vamos a trazar la selección, ¿vale? Que nos coja los pilares y la parte de arriba. Venga, vamos allá. De ahí vamos a ver ahí qué tal quedaría la cosa. Vale, nos coge todo menos las dos escaleras primeras, que son las que ya tenemos en el castillo. Y aquí de anchura, perfecto, justo al ras. Vale. Vamos a colocarnos, como hemos dicho, en la primera escalera, en el punto central, en medio. ¿Vale? Ahí estamos. Y vamos a copiar el engrama. Vamos a crearlo, ¿vale? Recordemos la posición en la que estamos ubicados. Copiamos. Y ahora sí. Exam. Save. Y el nombre de lo que queremos guardar. Vale, nos ha guardado un esquema con el puente, ¿vale? Vamos a cargarlo desde nuestro servidor. Esto es importante, chicos. Si queremos cargar el esquema y saber dónde se encuentra, para ver si todo está bien, lo vamos a encontrar en la carpeta de config, que está en la raíz de nuestra carpeta de Minecraft, ¿vale? Veis que ahí hay un archivo que se llama, una carpeta que se llama WordEdit, y dentro Schematics, ¿vale? Ahí tenemos el esquema que acabamos de guardar. Lo vamos a copiar y lo vamos a meter en la carpeta de plugins de nuestro servidor, en el mismo lugar. Muy bien, y una vez hecho esto, nos vamos a ubicar justo en el punto que queremos pegarlo, que es el mismo punto donde lo hemos copiado. Recordad que esto es súper importante. Lo primero, vamos a cargar el esquema. Perfecto. Vale. Ya está cargado y ahora lo vamos a pegar, si todo va bien. Oh, oh. Vale. Esto es lo que os decía de la posición, ¿vale? De estar, cómo estar con respecto a. Cuando lo hemos copiado, probablemente nosotros estaríamos mirando al sur. Por eso lo hemos copiado mirando al sur. Pero resulta que nosotros lo queremos pegar mirando al oeste. Entonces decís, joder, pues vaya lata. Pues no pasa nada. Deshacemos. Sería una lata si no existiera la opción
¿vale? De rotar. Vamos a rotarlo 90 grados y lo vamos a pegar. Sí, ahora sí. Pero algo nos ha fallado. Vamos a deshacer. Vamos a irnos dos bloques más para atrás. A ver qué pasa. Vamos a pegarlo aquí, ¿vale? No. Tampoco. ¿Verdad? Faltaría bajar un pelín. Volvemos a repetir operación. Es que quizás el otro castillo no estaba diseñado exactamente como este. Y ahora yo creo que sí. Perfecto, chicos. ¿Lo veis? Nos ha quedado de lujo. Ha habido fallos con respecto a la altura. ¿Veis? Ha habido fallos de cálculo. Con el mar, con el nivel del mar. O sea, esta montaña tenía que estar... Tenía que ser más bajita. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Podríamos hacerlo por partes. Primero bajar el castillo cuatro bloques hacia abajo y luego bajaremos el puente, ¿vale? Venga, vamos allá. Vale, ahora queremos bajar el castillo cuatro bloques hacia abajo. Y vamos a ampliar esta selección cuatro bloques más para abajo. 2, 3 y 4. Y le vamos a decir que ahí. ¿Vale? Vamos a poner, sin copiar ahora, mob down. 1, 2, 3 y 4. Ahora tendremos que eliminar un poquito esta parte de arriba. Pero el castillo ya lo tenemos a la altura que necesitamos. Vamos a limpiar un poquito esto. ¿Cómo? Bueno, pues podríamos hacerlo con comandos, ¿verdad? Muy fácil. Sería, por ejemplo, desde aquí. El árbol no quiero que me lo quites, ¿eh? Hasta aquí. Vale, a ver, la línea es esta. Vale, hasta aquí. El árbol no me lo toca. Vale, me vas a hacer que ahí haya aire, ¿vale? Así. Perfecto. Claro, al bajarlo un poquito no queda tan bien con respecto a la montaña, pero no pasa nada. Lo que nos interesa es que las medidas sean perfectas para que el puente quede al ras del mar, etc., ¿no? Aunque aquí sobre salga un poquito de montaña arriba, pues no pasa nada. Esto lo podemos perfilar con la pluma. Smooth 5. ¿Vale? Y vamos a perfilar un poquito esto. A ver qué tal. ¿Veis? Y arreglamos así un poquito. Quizás hasta puede quedar mejor. ¿Vale? Aquí, pues lo mismo. Vamos a ventilarnos esto. Que no nos gusta, no nos interesa. Eso, me lo quitas todo. Vale, y ya pues lo perfilamos, lo suavizamos un poquito, lo perfilamos como queráis, con Word, en fin, queda bastante guay. Bruce Sphere 2, 5. Vale, y le vamos a decir Max 12. Vale,
siempre me lío con los ides de la tierra y la arena. Terminamos de pintar un poquito esto. Eso lo vamos a petar ahora, pero bueno, da igual. Aquí ya te puedes volver loquísimo dando retoques. Pero a nosotros ahora lo que nos interesa es colocar bien el puente. Tenemos que hacer una selección tal que nos baje para abajo el puente 4 bloques. ¿Vale? Vale. Ahora que hemos dejado esos 4 bloques, vamos a reducir todo esto, ¿vale? Vamos a copiarlo desde un punto que estemos cómodos, por ejemplo desde el punto central de estas escaleras, y vale, a reducir. Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Uno, dos, tres, a ver cómo queda con las escaleras. Y una más. Cuatro. Si todo ha ido bien, tiene que quedar perfecto. Y a nivel del mar. ¡Hostia! Se ha cargado un poquito del agua, claro. La selección baja todo, lo que os he dicho. Así que ahora, esto siempre es ir apañando con retoques. Para que sea ya completamente perfecto, ¿vale? Pues le vamos a decir que desde aquí, ¿vale?, hasta aquí, ¿vale?, nos reemplace el aire por agua. Y ya lo tenemos, chicos. También podríamos hacer aquí una cueva muy chula, ¿eh?, en el interior de esta montaña. ¿Cómo haríamos una cueva, por ejemplo? Pues con esferas de aire. Vamos a hacer un pincel ahora. Y le vamos a meter aire. De radio... A ver si podemos hacer de radio 3. ¿Sí? Vale, vamos a ver qué pasa, ¿vale, chicos? Vamos a probar. ¿Os dais cuenta lo que podemos liar aquí? Aquí podemos hacer una cueva, lo que pasa que no me mola mucho cómo queda. Hombre, tiene su punto esto, pero me gustaría darle otro radio. Vamos a probar con radio 5. A ver, porque radio 4 también, ¿vale? O sea, puedes hacer del radio que quieras, vale, perfecto. Oh, mucho mejor, fijaros en eso, chicos. Wow. Vale, ¿veis? Si nos metemos para abajo, hostia. O sea, podemos hacer aquí también una cueva muy chula. Pues nada, chicos, ya tenemos aquí el spam de nuestro server, ¿vale? Podéis verlo aquí y también podemos verlo por aquí, ¿veis? Que ya más o menos está renderizado, poco a poco se renderizará en el mapa de administración también. Pues nada, chicos, de momento lo dejamos aquí, ya tenemos el punto de spawn del servidor, ¿vale? Y hemos hecho una montaña más de la que teníamos hecha, que nos ha quedado bastante bien, con WordEdit. Y bueno, hemos realizado pues alguna pruebecita, hemos hecho esta cueva, pues para enseñaros algunos elementos de WordEdit. Que por cierto, ya tenemos ahí un visitante. Y espero que os haya gustado, ¿vale? Recordad que estamos haciendo este trabajo en el servidor de Millennial, en el que os dejaré la dirección del servidor en la descripción del vídeo. Y seguiremos trabajando, ¿vale? Nos quedan por hacer 3 montañas. Una a cada lado de esta y colocar otros puentes. Sin más, chicos, espero que os haya gustado. Nos vemos pronto. Hasta luego.